ya tengo 64 años y es muy difícil que en ninguna empresa me den trabajo. No estaba en una época de mi vida muy buena y tampoco estaba muy animada. Yo tengo teleasistencia con el servicio Atempro, ayuda a la mujer de violencia de género, pues a mí me ofrecieron este proyecto de Cruz Roja. He empezado a hacerlo y, para serlo sincera, no tenía tanta confianza que este curso me va a dar tanto provecho. Estoy feliz porque he encontrado una motivación más para desarrollarme como persona. Fui superándome, luego empecé las prácticas, también me lo vi un poco un mundo, pero bueno, al final las he superado muy bien, me ha servido para aprender muchísimas cosas. Saber desarrollarme, saber explicar mis conocimientos, mis actitudes positivas, lo que puedo aprender, lo que quiero aprender, lo que sé, lo que puedo mejorar. Veo que puedo ponerme metas y que las puedo conseguir. No sé, es un conjunto de todo que me da la oportunidad viniendo aquí. Y hemos aprendido a tener confianza en nosotras mismas, porque era una cosa que a mí personalmente me faltaba. He podido pasar el curso. He podido hacer unas prácticas con mucho éxito y yo siento que me ha abierto muchas puertas porque me han llamado para hacer entrevistas. Ahora estoy trabajando, he tenido muy buenos resultados para mí y pues con mi ámbito laboral también. Esto me ha servido muchísimo para todo, para desenvolverme, para conocer nueva gente, para quitarme un poco de toda mi rutina anterior. Socializarme con otra clase de personas que hasta ahora no he tenido trato, empezando desde el curso hasta el lugar del trabajo. Entras contenta a trabajar y sales contenta de trabajar, porque ves que gracias a tu esfuerzo has conseguido algo que a lo mejor, si no teniendo esta oportunidad del curso, no lo hubiéramos conseguido, tanto yo como mis compañeras. Entonces lo mío era resolver mi situación laboral. Y creo que lo voy a conseguir con este proyecto. Ser un poco más segura, pensar de que las cosas sí que las puedo hacer bien, ser más abierta en expresar mis sentimientos, me ha servido muchísimo, conocer gente nueva me ha servido muchísimo. Es que ni tengo palabras de cómo ha cambiado todo, y en positivo. Muy contenta, estoy muy agradecida y me siento afortunada de estar en este momento en la situación que me encuentro. Solo dar las gracias a este proyecto, a Miriam la primera, y a toda la gente que ha participado en él, que me he sentido súper a gusto, y en general a todo el mundo el que ha estado detrás de todo esto. Ojalá lo vuelvan a hacer, les sirviera a mucha gente. Y a raíz de estar en Cruz Roja ya no he parado hasta el día de hoy, que han sido quien me ha ayudado a superarme a mí misma y me ha ayudado a conseguir una oportunidad y a conseguir un puesto de trabajo hasta el día de hoy.